Bien, pues vamos a ir al capítulo 9 del Evangelio de Lucas, donde continúa la historia y el relato del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Y nos encontramos aquí un momento importante de este ministerio, cuando él, en cierto momento, convoca a los 12. Los 12, recordad, naturalmente, que son aquellos 12 que él ha llamado y elegido de entre todos sus discípulos. En ese momento sus discípulos ya eran cientos, había cientos de seguidores, pero al mismo tiempo el Señor se había ido rodeando de una manera más íntima de este grupo de 12 que viajaba con él, andaba de un lado para otro, junto a él, que recibían directamente una instrucción más profunda, más completa. El ministerio apostólico viene a representar, pues, un paso importantísimo en la transmisión del mensaje del Evangelio y de la doctrina de Jesucristo. No olvidemos que el apóstol Pablo nos dice que la Iglesia de Dios está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y naturalmente la piedra angular es Jesucristo mismo. Pero fijaos en lo que está diciendo. El fundamento de la Iglesia son apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque ellos tienen un privilegio o también una responsabilidad especial, y es la de ser los primeros receptores de todo el cuerpo de doctrina y testigos presenciales del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Los otros discípulos, la masa de discípulos que ya había en ese momento, vieron y oyeron una parte nada más de lo que era la enseñanza y los milagros o las obras portentosas del Señor. Solamente una parte. Pero el grupo de los 12 fueron testigos de lo que ocurrió prácticamente durante aquellos 3 años que dura ese ministerio del Señor Jesucristo. Y además de ser testigos, reciben ellos unos poderes particulares que no vemos en ninguna otra parte de la Escritura del Nuevo Testamento, que hayan sido transmitidos o que hayan sido, dados bien a través de ellos o bien directamente a ninguna otra persona. Los dones de los apóstoles y las señales que los apóstoles fueron capaces de hacer no pertenecen al ámbito general de toda la Iglesia. Es verdad que en la Iglesia el Señor reparte dones y ministerios, es decir, servicios. Y la carta a los Efesios, por ejemplo, nos da buena cuenta de esos ministerios, de esos servicios que se producen en la Iglesia de Dios, y no solamente en esa carta, en otra. En la carta a los Corintios, en las cartas a los Corintios, pues leemos acerca de dones, de ciertos dones que el Señor otorga a su Iglesia. Es verdad, pues hay dones que se reparten entre la Iglesia, y siempre hemos de pensar que son dones particulares a una persona determinada, por un tiempo o en una ocasión. Especialmente en la carta a los Corintios y en la Iglesia de Corinto, no en las demás iglesias, porque no se mencionan esos dones en las demás iglesias. En la Iglesia de Corinto, pues había prendido mucho en la cuestión del don de lenguas, y ese tema es un tema aparte que no vamos a entrar ahora. Pero sí es cierto que en aquella iglesia había un gran interés en tener ese don de lenguas que el apóstol Pablo
enfría bastante, como diciéndoles, bueno, hay cosas más importantes que ese don de lenguas, y yo lo que pido a Dios es que vosotros os intereséis por otras cosas, como son la esperanza, la fe y el amor, la caridad. Eso es lo fundamental. Pero bien, la Iglesia ciertamente está aquí, la Iglesia es lo que el Señor ha santificado, la que ha purificado con su sangre, y el Señor ha edificado esa Iglesia. El que descendió es el mismo, el Espíritu Santo que ascendió, y el Señor Jesucristo, por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas, y Él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, ahí tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, toda una pléyade de servidores que tienen la gran función, sobre todo, de adiestrar, de enseñar, de formar a los creyentes. Aquí no se habla de otra cuestión más que de esa, que es para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo que leemos en este pasaje y otros lugares parecidos, el apóstol Pablo y el propio Señor Jesucristo tienen especialmente un interés en cuanto a los ministerios o servicios dentro de la Iglesia. No se trata de hacer milagros, no se trata de exhibir dones llamativos especialmente, dones que a veces no tienen o pueden no tener una consecuencia espiritual, porque pueden servir a veces pues como una especie de tentación para exhibirse, para tener notoriedad. Y algunos de esos dones eran incluso, pues yo diría, como objeto de una ambición. Aquel, ¿os acordáis del caso de Simón? Aquel Simón llamado el mago, que intentaba comprar el poder de los apóstoles para hacer milagros. Esa es una señal clara de que esos poderes, esos dones, también son objeto de ambición. Unas veces porque con eso pueden conseguir grandes ganancias, era el caso de Simón el Mago. Pero también se puede conseguir notoriedad, fama, el que las demás personas admiren a alguien. Y siempre se buscan esa clase de señales. Pero aquí vemos una cosa, y es que en el capítulo 9 de Lucas, volviendo a él, es que el Señor dio a los 12 unos poderes especiales, poder y autoridad sobre todos los demonios, y también para sanar enfermedades. Fijaos vosotros que son dos categorías de dones que están muy relacionadas. Un poder sobre las fuerzas demoníacas, satánicas, en cualquier manera que se manifieste. Los apóstoles tenían ese poder, un poder de expulsión, de dominio sobre las fuerzas diabólicas. Eso se lo dio a estos apóstoles. Y también el de sanar enfermedades. Naturalmente, cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos que efectivamente, así los apóstoles practican esto. Hemos leído de Hechos 9, en 9:32, que cuando pasó Pedro por aquellos lugares, fue a los que vivían en una ciudad llamada Lida,
Y allí encontró a un hombre llamado Eneas, que estaba paralizado y acostado en un catre por 8 años. Y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Y lo vieron todos los que viven en Lida y en Sarón, y se convirtieron al Señor. Bueno, esa es una escena muy particular de cómo Pedro pone en práctica, en un momento determinado, ese don que había recibido ya desde tiempo antiguo, cuando el Señor les dio los poderes y autoridades sobre demonios y enfermedades. Pero pensad una cosa: ni Pedro, ni como tampoco ni el Señor Jesucristo mismo, ni ningún apóstol, ni ningún profeta anteriormente, andaban todos los días haciendo curaciones o sanidades. No, no era una cosa de cada día. Era una cosa más bien rara, excepcional. Y además hay una cosa que aprendemos aquí, en este pasaje, en cuanto a la curación de Eneas. Y es que esas señales, esas curaciones, no se producen cuando, por ejemplo, a Pedro le viene bien o le pasa por la cabeza hacerlo. No se trata de una especie de iniciativa suya de decir: pues ahora quiero hacer esto o me place hacer esto, sino que él obra por una clara revelación y una manifestación del Espíritu de Dios, que le dice: sana a este hombre, sana a este hombre. Y por eso, cuando Pedro pasa y ve a este hombre, le dice: Eneas, Jesucristo te sana, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Pedro había tenido revelación de Dios y la influencia del Espíritu Santo para que hiciera aquello. Era un mandato de Dios mismo en la persona de Jesucristo. Era una orden que estaba recibiendo. No fue su decisión propia. Porque estos dones que Dios da no es una especie de cheque en blanco para que luego nosotros hagamos como queramos. No, ni los mismos apóstoles. El Señor les dio poder. Les dio poder para sanar enfermedades y expulsar demonios, pero eso se hacía, en todo caso, siguiendo el impulso, la revelación y la decisión del Señor de los cielos, del Todopoderoso. Y esto creo que tendría que ser claro, porque hoy día hay, en muchas iglesias, pues hay una gran algarabía, hay una gran conmoción con toda esta cuestión de las señales, de los milagros, de los poderes espirituales, de curación, de lenguas, de todas, muchas cosas. Pero se olvida que eso solamente ocurre en todo el periodo del Nuevo Testamento unas cuantas veces. Ocurre unas cuantas veces. No está ocurriendo cada día. Y ese es el momento de una gran plenitud del Espíritu de Dios en la iglesia, en una iglesia que vivía intensamente la presencia del Señor y que estaban en el gran momento de eclosión de lo que es el Evangelio para llevarlo a las naciones. Y que era, pues, muy importante en aquel tiempo que esas manifestaciones se realizaran aquí, allá y allá, de vez en cuando, porque producían una gran reacción en las gentes que los veían. Y dice, efectivamente, hemos leído: lo vieron todos los que vivían en Lida y en Sarón y se convirtieron al Señor. De forma que el efecto de aquella curación verdadera, pero fijaos, de una manera en que toda la gloria se da al Señor Jesucristo. Fue Él quien dijo: levántate y haz tu cama, a través de Pedro. Jesucristo te sana. O sea, es la decisión de Jesucristo, no la decisión de Pedro. Y efectivamente, ¿qué es lo que hacen los 12 cuando recibieron un poder? Como todo lo que recibimos de Dios,
hay que administrarlo de acuerdo con las normas y palabras de Dios y buscando solamente su glorificación. Los envió a proclamar el reino de Dios y también a sanar. Y el sanar, repetimos, no era una cuestión más importante que la proclamación de la palabra. Sanar era algo que el mismo Señor Jesús hizo algunas veces para manifestar su autoridad y su poder, para respaldar la autoridad de su palabra. Y aún así, los judíos que vieron muchas de esas sanidades y curaciones no creyeron en él. Y algunos dijeron que todo aquello era más bien hecho por Satanás. De manera que incluso acusaron a Jesús de estar obrando y haciendo las cosas por el poder diabólico. Naturalmente una blasfemia contra él, pero también una contradicción. Porque el Señor les dice, ¿cómo puede estar Satanás contra sí mismo? ¿Cómo puede estar el reino de las tinieblas destruyendo al reino de las tinieblas? Dice, eso no tiene sentido. Bueno, por lo tanto, el Señor una y otra vez rebate aquellas afirmaciones, y lo que Él quiere al hacer las curaciones y sanidades y milagros y señales es que la gente preste atención a su palabra, que es lo que ocurrió en el caso de Pedro. Pedro fue a predicar a esa ciudad, y Pedro estuvo enseñando en aquella ciudad, como Pablo estuvo enseñando en tantas ciudades, y efectivamente de esa manera entonces prestaron atención, lo vieron los que vivían allí y se convirtieron al Señor, no a Pedro. Pedro desaparece ya de la vista. Ellos se convirtieron al Señor porque comprobaron lo que era capaz de hacer el Señor Jesucristo a través de él. Bueno, entonces ahí tenemos el asunto importante de cómo ellos fueron enviados a proclamar el reino de Dios. En el versículo 2, capítulo 9, versículo 2, se habla de cómo fueron a proclamar el reino de Dios primero, también a sanar, porque les había dado autoridad para sanar enfermedades, y fueron a demostrar, a poner en práctica aquello. No es un don definitivamente establecido dentro de la Iglesia del Señor Jesucristo. Tengamos cuidado con eso, porque repito que hoy día hay muchas personas que van a las iglesias no buscando la enseñanza, no buscando el conocimiento, sino buscando señales, milagros. Y cuando ese es realmente el objetivo de querer estar dentro del pueblo de Dios, entonces realmente no estamos cumpliendo lo que el Señor quiere. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, que hay diversidad de ministerios y diversidad de actividades, y que a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para lo que es provechoso. Y dice, a uno les da la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, dones también de sanidades pueden ser otorgados por el único Espíritu, operaciones milagrosas, profecía, discernimiento de espíritus, a otros distintas lenguas y de interpretación también. Eso es posible. Pero en primer lugar, recordemos, dice, estas cosas las efectúa el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. De manera que no es una cosa universal, no es una cosa general. Esto el apóstol lo dice a la iglesia de Corinto, y efectivamente hay algunos
algunas señales. Por cierto, aquí en la iglesia de Corinto no se habla de ninguna persona en particular que tuviera estos dones. Dice que eso el Señor puede repartirlo como Él quiere. Porque lo importante es que se produzca lo fundamental de todo, que es la edificación del cuerpo, para lo que es provechoso, que es la instrucción. Ahí hemos leído al apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Y esa carta a los Efesios nos dice que efectivamente hay dones, pero son dones ¿para qué? Para la edificación del cuerpo, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De manera que a los corintios se les dice, sí, hay esos dones existen, pero esos dones son repartidos en particular a cada uno como él quiere. Bueno, ahora que venga alguien a demostrarnos que tiene ese don. Que tiene ese don. Por ejemplo, el don de sanidades. Porque eso no es un don que uno mismo lo crea o lo fabrica. El don de sanidades o el don otros de operaciones milagrosas o de profecía son, repito, dones que él reparte como él quiere. Muy bien, si alguien dice yo lo tengo, veámoslo. Incluso el don de las lenguas, que es un don para hablar lenguas reales, lenguas auténticas. El apóstol Pablo dice, yo puedo decir que hablo más lenguas que vosotros, efectivamente, porque hablaba el latín, hablaba el griego, hablaba el arameo, podía leer las escrituras en hebreo, todo eso podía hacerlo, y los que estaban allí en aquella iglesia en Corinto no lo podían hacer. Hablo más lenguas, ¿verdad?, que todos vosotros, pero bueno, ¿para qué os sirve eso? Porque si vais a manifestar en medio de la iglesia eso de las lenguas y entra una persona que no os conoce, pensará que estáis locos. Si es que habláis realmente en esas lenguas, ¿qué es? Porque nadie se entiende el uno con el otro. Pues indudablemente, si yo empezase a hablar ahora de repente en una lengua desconocida para el resto, ¿de qué sirve eso? No sirve de nada. De manera que los dones espirituales y los dones, incluso si llega el caso, de dones de carácter más llamativo, como un don de sanidades, hay que demostrar que se tiene. Lo que no hay duda es que los apóstoles lo tenían, porque la Escritura lo dice. Ellos sí tenían ese don. Y lo vemos aquí practicándolo. Y cuando más tarde alguien quiso tener ese don, como no lo tenía, pues intentó comprarlo. Les ofreció dinero. A ver si de esa manera podía él también hacer y repetir los mismos milagros que ellos. En Hechos capítulo 8, cierto varón de nombre Simón había estado practicando magia. Ah, eso sí que es posible. Magia en la ciudad y asombraba a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. ¿Veis? Siempre está ahí la ambición, el orgullo personal, el querer destacar, se hacía pasar por alguien importante. Dice, a este todos prestaban gran atención, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el llamado, gran poder de Dios. Y por haberlos embelesado bastante tiempo con artes mágicas, le prestaban gran atención.
Pero cuando creyeron a Felipe, ¿os acordáis de Felipe, el diácono, que proclamaba las buenas nuevas acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo? Fueron bautizados tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó. Ojo, creyó a su manera, claro. Y habiendo sido bautizado, estaba apegado constantemente a Felipe y se maravillaba al ver las señales milagrosas y los grandes portentos que se hacían. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén al oír Samaria ha recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes después de bajar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y viendo Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles era dado el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: dadme también este poder para que a cualquiera que yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. De manera que él se fue a la fuente, a la clave, como diciendo: todos estos milagros se hacen porque pueden dar el Espíritu. La clave es tener el poder de comunicar el Espíritu Santo. Así que la imposición, les imponían las manos y recibían el Espíritu. Y esto lo quiso tener Simón, el mago, el que hacía magia, el que tenía engañada a la gente, embelesada. Pero Pedro le dijo: tu plata sea contigo para destrucción, porque pensaste obtener el don de Dios por dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega al Señor por si acaso te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en prisiones de maldad. Y ahí vemos a este hombre que se achica: rogad vosotros por mí al Señor para que ninguna de las cosas que habéis dicho venga sobre mí. Bueno, pues ahí tenemos cómo esta cuestión de los dones, de la capacidad de, sobre todo, claro, de la transmisión de ese poder del Espíritu Santo, de la imposición de manos de los apóstoles, todo eso era objeto de ambiciones y de deseos. Lo que digo es que la posibilidad existe, la seguridad no existe de que alguien tenga ese poder. Posibilidad sí que hay. Hay dones de sanidades, hay dones. Pero ¿quién tiene ese don? ¿A cuántos se les da ese don? ¿Cómo lo demuestran? ¿Cómo lo manifiestan también? Porque se ha de manifestar como Pedro, cuando pasa por un lado y dice a Eneas: Eneas, Jesucristo te ha sanado, levántate. No porque él quiso. Bueno, lo digo todo eso por el espectáculo que hoy se está produciendo en muchas de las iglesias, donde todo prácticamente gira alrededor de las curaciones, del don de sanidades, también de otros dones espectaculares, de lenguas. Algunos dicen que hasta han resucitado a muertos. Pero podemos decir claramente, detrás de eso hay un gran montaje. Hay mucha publicidad y hay a veces mucha histeria. Y realmente, yo personalmente puedo decirlo, yo creo que muchos también, soy muy escéptico sobre eso. Porque estas señales tenían su sentido en un momento de arranque, de empezar esa gran obra de extender el Evangelio. Cuando la gente ni siquiera podía leer las Escrituras, porque no las tenían. Cuando había que dar
no solamente la enseñanza, sino también la prueba de que esa enseñanza era una enseñanza que estaba avalada y transmitida por el Espíritu de Dios. Pero con el paso del tiempo, de los siglos, ya tenemos la palabra escrita. Tenemos la escritura, que es una luz en nuestro camino. Porque el objeto de aquellas curaciones no era solo por curar a una persona, no era solo por favorecerla, hacerle ese tratamiento particular de beneficio para su salud, no era eso. El objeto de curar a una persona era que esta persona también creyera, que fuera a través de ese milagro convertido su corazón y los que lo veían también. Porque si no, no tiene sentido. Era para que creyeran. Y con esto realmente entendemos el propósito. Repito, dones puede haberlos. Puede haberlos, pero siempre en las mismas condiciones. Son dones del Espíritu de Dios y hay que probar, hay que demostrar que vienen de Dios y que son auténticos y son verdaderos. Porque hay muchas trampas en esto, hemos de decirlo. Hay muchas trampas. Hay mucha cosa que es falsa. En muchos lugares, en muchas iglesias hoy día, hay cosas que no son verdad en la cuestión de estas curaciones. Y siempre busquemos, sobre todo, el propósito de Dios, que al sanar a alguien era para extender su reino y afirmar la fe. Por eso, cuando les dio el poder para sanar enfermedades, los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar. ¿Hay dones? Sí, que hay dones. Primera de Corintios nos los dice. Dice que hay repartimiento de dones. Vemos a este servidor de Dios, Felipe, que tenía ese don. Sí, él sanaba a algunas personas. Tuvo ese don. Estaba predicando el Evangelio, eso era lo principal. Esto era lo principal, dando testimonio. Había sido enviado para predicar el Evangelio y algún milagro hizo. Y también los apóstoles acudieron allí a Samaria para demostrar que aprobaban aquello y también ellos impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo aquellos que habían escuchado la palabra de Dios. Muy bien, todo eso, pero luego aparece Simón el mago. Ahí vemos la trampa y el engaño. Ahí vemos cómo los dones de Dios se intentan manipular y utilizar en beneficio propio, para gloria propia y para, en definitiva, engañar a las gentes. Por lo tanto, no, yo digo, no vamos a ser escépticos, ¿no? Escépticos en un sentido total, no. Ahora, escépticos en cuanto a lo que está pasando hoy día en el mundo, en donde muchos dicen que tienen tantos dones, los carismas, los dones, pues eso hay que demostrarlo fehacientemente, no dentro de la histeria y el emocionalismo y la preparación de las personas que dicen que van a curar, porque eso se convierte en un espectáculo. Y eso yo creo que, aunque a muchos no les guste, hemos de decirlo porque esa es la pura verdad. Y no vemos jamás en la Biblia, nunca, que un verdadero cristiano, un verdadero creyente, un servidor de Dios verdadero, nunca manipula ni hace nada especial con respecto a esos dones. Cuando Dios le dice, puedes curar a ese, le dirá, Eneas, Jesucristo te ha sanado, levántate. Es la orden directa del Señor. Así sí que podemos creer que hay dones, cuando el Señor quiera, donde quiera. Y sobre todo hemos de decir, no es lo mismo en el siglo I
donde esos dones eran muy necesarios y esas manifestaciones eran importantes, eso sí, no es lo mismo que ahora en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado otros medios, nos ha dado la palabra, y lo que Dios quiere es que atendamos a la palabra. Es la palabra lo que importa, es la palabra de Dios convierte al corazón. Los milagros, no siempre, porque Jesús hizo milagros y no creyeron en él. Y Jesús lo dijo en Cafarnaúm, y lo dijo en otras ciudades, que si se hubieran hecho allí, si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que él hizo en aquellas ciudades, en Corazín, en Betsaida, Cafarnaúm, si hubieran visto los de Sodoma y Gomorra aquellos milagros, se habrían arrepentido. Por lo tanto, ¿qué culpa tenían que viendo tantos milagros no se arrepintieron? Lo cual quiere decir que el milagro, las curaciones, las señales, los dones especiales, no son una garantía de que alguien vaya a creer. Algunas veces sí que ocurre, por la gracia de Dios, pero no siempre, más bien pocas veces. Por lo tanto, pongamos nuestra atención en escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos el mensaje de salvación. Conozcamos la palabra de Dios, estemos atentos a ella, investiguemos, hagamos todo lo posible por pidiendo a Dios que la ponga en nuestro corazón y en nuestra mente, que sea modificada nuestra manera de pensar por la influencia de la palabra escrita. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.